¿Qué tal, amigos? ¿Cómo anda la cosa? Super, tiene que traer una pequeña mod para nuestra aventura. Sí, Blur. Pero antes de pasar a ver la mod, recuerden que tenemos un nuevo juego y seguir en el canal de Terraria. Sí, a final de temporada, si todo sale bien y si se cumplen las metas, uno de ustedes, el más activo, se podrá llevar un juego de Terraria para este año gratis, simplemente por ver y disfrutar. Recuerden, las bases del concurso aparecerán ahí arriba en el enlace. Yeah, y ahora sí, Blur, la mod que agrega Blur a tus interfaces. Sí, si sufrimos desorden por cualquier cosa que se mueve cuando abrimos los inventarios o las recetas, con esta mod se solucionará. Bueno, será más divertido. Miren, abrimos el inventario y veis ese efecto fadeado que apareció. Elegante, ¿no? Miren. Oh, miren. Y cuando llueve también se ve súper elegante. Ponemos una lluviecita por aquí, elegante. Abrimos el inventario. Oh, miren esa lluvia atrás, elegante. Nos concentramos en nuestro inventario porque todo atrás se ve borroso y esto es lo que nos indica. Miren, aquí vemos totalmente claro y de atrás se ve borroso. Sí, pero podemos cambiar eso. Vamos a poner esto de se quita la lluvia. Tiene unas pequeñas configuraciones. Mod, Blur. Le damos a cambiar el fadeout, el tiempo. Vamos a agregarle aquí 500. Miren, 500. Estos son los colores. Ahora se los muestro. Guardamos. Ahora aplicamos el efecto. Simplemente abrimos el inventario. Más nada, miren. ¿Veis cómo demora en ponerse oscurito? Así nos concentramos simplemente en las recetas y en lo que tengamos a la mano en el inventario y no en todo lo que aparezca detrás de nosotros. Miren, la mod tiene unos paquetes de resource pack. Miren, opciones, resource pack. Tenemos desde Blue Lite hasta Super Blue Strom. La mod requiere de un buen computador, o sea, un computador decente para usarlo, pero puede usar la versión Ultra Lite o Blur. Vamos a dejarlo en, por defecto. Como ven, ya hemos aplicado y estamos por defecto. Miren, se ve más súper más oscuro. Ponemos la lluvia, como esa lluvia elegante. Esperamos un segundo que caiga la lluvia. ¿Veis cómo se ve? Está en efecto blur súper alto. Volvemos, quitamos la lluvia. Vamos a quitarla. Vamos a quitar el efecto de nuevo. Resource pack. Ponemos la versión ultra, ultra lite para que se vea el fondito. Aplicamos. Como veis, ya aplicamos el efecto, miren, elegante. Ya se fue la lluvia. Abrimos nuestro inventario. Así, vamos a cambiar. No, no me gusta ese tan oscuro. Yo quiero algo rojo o cualquier color. Simplemente nos vamos a la mod, a las configuraciones, blur. Por defecto, estos son los valores. Esto en 300, en 200, miren. Vamos en 200, vamos a poner el color final que sea rojo. Tienen que conocer los colores hexadecimales. Aquí ya tenía uno listo. Ok, listo. ¿Veis? Rojito. Simplemente nos concentraremos en nuestro inventario y en nuestra receta. Bien, súper sencillo y práctico. Una mod que agrega ese efecto blur a las interfaces. También tiene un pequeño apartado que se me olvidó decirles, que algunas interfaces no las aplica. Mira, ahí está, enable, en visible, excluye Minecraft cliente, gui, chat. O sea que si quitamos esto, ok, abrimos el chat. Tendría que aparecer, tengo que reiniciar esa porque esa es más fuerte. Esta es la del chat, que si abrimos el chat simplemente va a aparecer todo blur. Pero lo demás, miren, defecto, elegante, fadeado, elegante. Miren, sencillito, una mod sencillita que agrega ese efecto blur para evitar de concentrarnos en nuestras interfaces favoritas o inventarios. Bueno, amigos, ya sabes, si quieres mod épica para tu aventura, dale like, suscríbete, comparte con tus amigos. Recuerda activar las notificaciones para estar pendiente de todos mis nuevos videos. Nos vemos. Chau.